No sé. ¿Por cuál? Lo que esta suspensión se le va a tragar toda la potencia. La atrás es más importante. Lo que se llama la subida es subiendo. Sí. Cójala suavecito aquí. Faltan 70, ¿no? Lea el aviso que dice. Y abajo. Cosa buena. Hacia abajo de pájaro como un 15. De largo. Ah, no sé. Este nunca lo había montado. Pero te da falta. Creo que tiene un 15. Esa relación que lleva ahí es la menor que hay en el mercado comercial. 22.36. Mira cómo hago el cambio. Sí, es suavecito. No, tac, tac, sino tac.
chingo. ¿Qué tal la subidita? Apenas estaba al momento. ¿Para calentar? Claro. Para el arranque está bueno. Espera que nos vemos en el parque del juego. Bueno. Acerca la iglesia. Buenos días. Buenos días. Entonces, ¿sí ve que cuando hace el cambio, la cadena no va a sonar? ¡Pa! ¡Pa! Pide el sonido. Ya, ahí entro. Izquierda. Disculpe, ¿para uno por acá? Gracias. ¿Cómo sentí la bici en la bajada? ¿Bien? Sí, perfecto. ¿Bien de frenos y todo? ¿Sí ve el animalito que trajo uno de los secuestrados? No, ¿qué trajo? Ah, pues por eso le pregunto, es que no sé cómo se llama, parece como un bicho como así. ¿Está contigo? Está contigo, pero
Pero nada. No muy negra, sino como esta. ¿Pero nada anta? No, un bichito así. Chiquitico, chiquitico. Pero no se lo deberían dejar traer. Sí, claro, que decía la una familia que lo está criando, el bicho se la pasa muerto frío. Claro. O por lo menos pensaba yo que le den asesoría acá en la Secretaría de Ambiente. No, esos animales no se pueden tener. Y aconsejen al man y le digan ese más animal aquí. En Bogotá no le va a durar. De ningún lado, se toca devolver. Pero pues no, imagínese, sé. Ese animal ya de... impronta. Ya le perdió el miedo al hombre. Pues está bien. ¿Dónde van, papi? ¿Ustedes nos pasaron? Vayan al pueblo, me van pidiendo un caldito costilla. Ya les llego. Ya pasa el plato de la mitad. Suave. No, no. Usted va, mire. No, mire. Usted va acá. Le da dos pedazos rápidos. Tiene que entrar, no tiene que sonar nada. Pero deja escuchar el botón mientras lo mete. Mientras que entre. Pues sí que no tiene que sonar nada. Sin esa cadena no, no le va a durar los... Eso. Y lo mismo los cambios, mire. Ya, entró. Me puedo parar. No, pa, pa. La última cadena que tuve me duró como 7000 kilómetros. Y la sigue usando Juan David Mona. ¿Sí? Sí, cadena es RAM. Perfecto. ¿Cuánto cuesta una cadena de esos RAM? 100 mil pesos. O sea que tiene usted. Es RAM. ¿Y el cassette? ¿Qué marca es? Es RAM también. Pues son caros. ¿Cuánto es el cassette de 10? Este me costó 120 mil. Pero un cassette de 10 normalmente vale como 200. Estamos hablando de gama baja, ¿no? Ya para competir y eso, ¿no? Ahí, sí me quedo. Perfecto. Por eso esos cambios se llaman Rapid Fire. Se les puede bajar uno así, de una.
Sí, que en ese borde se acaba la montaña. Ahí, mire la montaña. Mire dónde está el cielo. No, la de la derecha. Si sí, es que llegan los potreros a una esquina, a un borde y ¡fu! Se acaba. Es un precipicio. Y es lo que vamos a cruzar. Se llama Portachuelo. ¿Es el hueco? Pues, precipicio, brutal. La carretera va por todo el borde del precipicio. ¿Cómo? La carretera va por todo el borde del precipicio. Ya la hay, Vicencio, mire, pero ahí bajamos. Sí. Hay una forma de llegar a uno por arriba, pero hay que pagar peaje. Papi, vayan siguiendo a UNE, me consigo un calito costilla, porfis. Llega a la iglesia, estoy con restaurante, me llama cuando llegue, chao. ¿Ves mi plata? No. No, mi plata no me ha atrevido. Una por el precio. ¿Caro? Sí. Solamente hay poquitas versiones. Y que yo todavía no tengo tanta fuerza para subir. Que usted era las lomas que toca subir. Pues ahorita no, pero cuando no sale, son muy pesadas. Bueno, ¿no? Así es hierba buena. Yeah.
pero no queda como bien separado, ¿no? ¿Por qué? O sea, digo, ¿a la carretera? Tiene que desviar de la carretera principal por esta carretera como de segunda categoría. Ajá. No es un pueblo que usted llegue directo. No. ¿Cómo San Francisco? ¿Debe ser así, cerca? ¿Cuál es la carretera ahí? Pero San Francisco está mucho más cerquita de la principal. Estaba leyendo un post de un relato de un man que viajó por la India, fue por todas. Y el man decía que en India todo el mundo pita. Entonces si el carro pasa, pita. Si va por detrás, pita. Si ya pasó, pita. Si es un ciclista, pita para saludarlo. Y mientras que va adelantando, también pitan. Es terrible. No, pero que es horrible. El mejor sitio para montar bici ya es el Himalaya, de resto es que terrible. Es que deben haber unos lugares. Eso sí, súper bonitos. Hermanos también estuvo en Australia y decía que quedaba 120 kilómetros más o menos había una población. Mira el Chipaque. Mira la montaña. Ese sí pasa por la principal. Y que allá en la India le decían, no, el próximo pueblo está muy lejos. Que para en India con tanta población, sí, tener un pueblo por allá cada 10 kilómetros es muy lejos. Claro, ya no sé con la mejor escala se aguanta. Ah, sí. Estoy grabando, cuando sea presidente le voy a poner esta grabación al pueblo. Vio esa noticia en El Tiempo, un chino en la India, precisamente, vendió el riñón por un iPhone y un iPad, 17 años. Escándalo de teléfono. Y pues lo cogieron, obviamente. Le quitaron el iPad. Se llevó el putas. Una vez hizo ese regalo, la mal parida. Y pues se cogieron el cirujano y a ver, es que participaron en la transacción. Pues si ese se conoce, ¿cuántos habrán hecho lo mismo? India no, perdón, China. China venía de una provincia de esas todas. Pailas. Pailas. Qué lástima. Qué lástima, si hubiera esperado el iPhone 5. Ya pillé esta bicicleta en la página de Trek. Es cara, weón, 500 euros. ¿500 euros? No creo. Bueno, mejor dicho, no mentiras. Al cambio me da como 4 millones. Vale. Por lo menos unos 2.000 euros. No, 500 era otra, una Trek. Trek Sky. Sí. Que me pareció bonito.
Porque el tope es la serie 9. Y esa serie 8. ¿Qué tal son esas versiones Gary Fisher? Bonitas. Pero la mejor vista que tenía Trek para mí, la 8500. Precio de lo que trae. Todo Shimano XT. Y todo en carbono menos el marco. ¿Menos el marco? Sí. Pues para bajarle precio. ¿Y qué es el marco aluminio? Sí. Pero pesa igual que uno de carbono. ¿Sabes si sí pesa? Como 10.5. Y vale como 6 millones. O sea, vale lo mismo que esto, un poquito más, un poquitico. Pero es que esta pesa 14. Yo que me pegaba todas estas jugueterías en bicicleta solo y con el carro atrás. Yo por lo menos sé que usted está sufriendo igual que yo. Ay, yo sí. Qué motivación. El deporte solo nunca me ha gustado. Es que por ese gimnasio nunca me llamó la atención. Es que la única vez que hice gimnasio con juicio. Una vez que, pero yo te lo digo yo, año 2002 pues, 2003, y granito me gastó ahí. 5 gimnasio. 5 de gimnasio, entonces vamos los dos, después bacán. Yo me acuerdo que el man, era todo sorprendido, porque pues todos flacos, pero eso terminamos levantando el resto. No coge fuerza rápida.
Poquitica piedra por acá, ¿no? ¿Cómo? Poquitica piedra. Sí. Como que las cultivan. Buenos días. Disculpa, ¿para uno por acá? Gracias. Derecho.